Ahí se oyen los campanazos de la iglesia. Mira, aquí está la presidencia municipal. La presidencia municipal. Y pues aquí por donde quiera que se meta, uno de los buenos es traer hambre, pues hay antojitos por donde quiera. Ahí están los otros portales, hay mesitas llenas de gente botaneando. Ahí está otra fuente, pero pues esa no la tiene ahorita funcionando. Miren, para los que son de acá, de este rumbo, lo mucho que ha cambiado Yuriria, muy bonito, tiene muchas artesanías y pues ha cambiado mucho. Aquí está ya lo que arriba son los motos. Me tienen un poquito aquí en esas calles que llega derecho al mercado. Ahorita acabo de salir de un centro botanero, ya que bueno, marisqueada me di. A través de eso también, pues, la mera verdad que poco me gusta, pero sí. Ven, cosas de comida aquí muy buena también. Esto que pues, pero allá para abajo tenemos otro jardín grande, ven. Bueno, seguimos acá, derecho para donde íbamos. Y pues ya saben que los primeros días que uno llega acá a su tierra, anda uno a gusto, no se enfada uno, pues ya cuando tienes un año que no vienes, pues ya tenía un año que no venía, pues se siente uno a gusto. Y pues viene uno también pues a pasear y pues a pasear y a desaburrirnos un poco también. No toda la vida es trabajo también, y uno darse una vueltecita cuando tenga chance a uno, una paseadita a las frutas, fruta fresca. Foto aquí del mercado. Ya está tarde, ya aquí ya unos puestos de verduras ya estaban guardando las cosas, pero como quiera pues no deja de seguir el ambiente. Mira, aquí hay más a motos donde quiera, aquí no puede más a motos que ni carros, y aquí arriban mucho los a motos.
tenemos unas farmacias enfrente, que eso a veces donde yo llego en esas farmacias, pues a llevar una medicina a veces que le hace falta a uno, porque ya ven que allá ocupa una medicina, uno va a una botánica, uno de medicinas mexicanas, y se las triplían a uno, legal, al doble le ganan. Y aquí pues todo, ¿para qué cosita de medicina que la se agarra no barata? Esa troca que está ahí con esa carpa, esa lona puesta arriba, esa tiene años que se pone ahí. Esa vende pescados, pescado vivo allí. Si usted quiere un pescado o no sé cuántos kilos, ahí mismo le venden el pescado, ahí mismo se lo matan. Le meten un palazo ahí en la frente y ahí mismo se lo dejan listo ya más para llegar y echarlo a la olla para un caldo, un ceviche. Ahí ven el pescado vivo. Allá está ese otro puestecito, ahí está esa otra carpa. Allí venden, como aquí tenemos una laguna muy grande, ahí venden mojarras, carpas, charales, pescado, todo de la laguna que hay aquí en Yuridia. Entonces tenemos una laguna muy grande y pues de allí mucha gente se mantiene aquí en el mercado de esa laguna. Pues ahí digan, gente, sus comentarios, cómo se les hace aquí mi pueblo de Yuridia. Pues no soy de queda, pero pues es de cuenta, pues aquí me quedo y aquí me la paso el tiempo que estoy y pues y como quiero decir, aquí hasta duermo también aquí y todo eso. El rancho se me hace, pues ya tenemos las casas, pero pues como están solas, pues como quiera uno solo está, se agüita uno solo allá y pues prefiero mejor rentar un hotel más o menos. El tiempo que voy a estar aquí, hice una vuelta, pero pues ya vine y agarré un hotel y dejé mi equipaje ahí en el hotel. Ya me enfado al rato y me canso, me aburro, me voy a descansar un rato. Y pues, quiero echar, tiene alberca ahí, si me quiero echar un baño, pues ahí en la alberca del hotel. Pues, el chiste, el pedo es pasársela a gusto los días que uno viene. Viene uno por poquitos días y hay que disfrutarlos, porque no viene uno, que digamos uno cada mes o cada mes. Yo hay veces que vengo una vez al año, y de chingaderas a veces vengo dos veces al año. A veces que vengo en febrero o mayo también me gusta para venir, pero pues ya en mayo ya no me gusta mucho porque hace un calabronazo de la chingada aquí también. No se acuerdan la calor. El año pasado vine, llegué aquí como el día 12 o el día 11 de febrero. Y hacía calor. Y ahora llegué el día 3 de febrero aquí. El día 3 de febrero llegué aquí. Y en la mañana y no. Está, hace sol, pero está fresco. La mañana hace un pinche frío, chingo de frío. Y en las tardes se pone frío y el año que, o sea que vine a hacer un calor ya, pero sería porque vine un poco más tarde, vine como a mediados de febrero y ya pues me vine entrando casi febrero, quién sabe, a lo mejor por eso. Aquí están la gente que les gusta los cintos piteados. Hay gente que viene de allá y se lleva un buen cinto para el cali allá. Miren, aquí el mercado hay dos ¿cómo se llama? Esta está pegada aquí de taxis. Allá en donde está la central de autobuses, allá está otra central de taxis. Miren, aquí, si ya no quieres cargar con las cosas y todo eso, pero vamos
agarras el taxi y te llevas de dirección al rancho donde vives. Pero pues sí, todavía te llevan a un rancho ya unos 20 minutos de aquí, pues sí, ya te sacan una feria. El año pasado que vine de aquí al rancho, son como unos 10, 15 minutos. Y aquí donde tenía el carro parqueadero, ahí se me quedó el carro, ya estaba cerrado cuando fui a levantar mi carro y me fui en un taxi para el rayo, me cobró como 250 pesos, no sé ahorita cuánto estarían cobrando, porque ya ven, aquí también ya están todo subió. Bueno, hay gente, pues ahí déjenme ver cómo se les hace. Acá este pueblo mágico de Yuriria, ya dejen sus comentarios, les gusta esta clase de videos, les gusta o no les gusta, como quiera, pues no se detengan, no se detengan, díganme la verdad, para no quedarme con la duda. Bueno. Miren, tras semana aquí en Yuriria, miren el gentilísimo que se mira, miren, es temprano, somos ahorita las 3 de la tarde, miren, y el juicio, según a mí me gusta venir en este tipo de febrero, que no hay mucha gente, que hasta la gente se va para atrás cuando se acaban las fiestas navideñas. Y con que era, es la misma batalla aquí, uno para hallar parqueadero, mira, uno de parquearse uno, y como miran todos los carros, a veces que miran las filas por todas las calles, andan buscando parqueadero, y luego pues hay parqueaderos de paga, también están llenos. Y pues ahora me tocó ver todavía bastante gente, y otros tiempos que pues, mira poca gente, y ahora por donde quiera que ando, que volteo, bastante huisi que hay. Y aquí les ando mostrando un poquito para que vean las bellezas que tiene este pueblo mágico de Yuriria, Guanajuato. Miren, allá está, miren, muchos antojitos, miren, de quiera se mira lleno, miren, antojitos. Y es el fin de semana, sí, es aquí el sábado, mañana es sábado, hacen ¿cómo se llama este? Como tianguis. Y el domingo pues, hay música, todo aquí, miren. Los zurdos, miren. Les voy a mostrar un poquito este jardín. Es que vengo aquí, un mandadito a este banco, nomás que pues. Miro que está la fila, miren. Voy a tener que esperar. Ya no me gusta esperar. Mejor mañana de madrugada. Y aquí tenemos también la presidencia municipal. El rato para desenfadarse de los ranchos, porque pues ahorita los ranchos, va para los ranchos y se mira solo.